Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola, Denise, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, bastante bien. Ok. ¿El resto qué tal? ¿Cómo están, Alba? Hola, buenas noches. Hola Claudio, buenas noches. Hola Rogelio. Vamos a esperar que se incorporen el resto de compañeros. Estoy teniendo problemas con mi cámara. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Katia, buenas noches. Buenas noches. Les agradezco que tengan su cámara abierta. Yo ignoro qué estará pasando. Hace un rato estaba hablando con alguien en otra reunión y estaba perfectamente. Ahora ignoro qué ha pasado. Estoy tratando de ver el video setting y si alguno de ustedes me da alguna ayuda, agradecidísimo. Mientras se incorporan el resto. Hola, Javier. Javier va en tránsito. Hola. Hola, Sí, Javier. ahorita caminando aquí por Lourdes, Polonia, casi viendo a Campo 1. A Campos 1. Ah, qué bueno. Muchas gracias por el esfuerzo de tomar la Ya clase, sí. sabes, no es algo que prefiero aprender, entonces todo tiene un coste. Claro que sí. Perfecto. Hola, Alba. Quiero ver si puedo hacer algo con mi celular, a ver si no doy un poco de feedback. No, me voy a inventar en este momento. Ya estamos al filo y voy a seguir intentando quizás que me permita. No, no me permite. Bueno, solo voy a chequear. Estamos 14 participantes en este momento. Déjenme ver cuántos son los que están registrados en el grupo de chat para dar inicio, que ya estamos al punto. Dieciocho, bonito grupo. Diecisiete, nos falta uno. Hola, Héctor Zúñiga. Buenas noches. Bueno, ya estamos completos. Es un muy buen punto. Buenas noches, Héctor. Yo soy tocayo suyo. Soy Héctor también, Héctor Aguilar. Okay, Bueno, mucho gusto. eso, chivísimo.
Primero, una breve pero brevísima presentación de cada uno de ustedes. Yo me voy a presentar, soy Héctor Aguilar, soy graduado de Administración de Empresas de la UCA, José Simeón Cañas, tengo un posgrado en Mercadeo. Soy ex catedrático de la misma UCA de Formulación y Evaluación de Proyectos, ex catedrático de Universidad Pedagógica. Soy asesor empresarial en El Salvador y en Guatemala. Estoy en un proyecto recién terminándolo con el USAID. Soy parte del equipo ejecutor del programa para el fortalecimiento de la calidad turística, calidad gastronómica y calidad mercadológica, que es desde donde yo participé. Aparte de esto, tengo una certificación en marketing digital el año pasado obtenida. Soy también certificado por la Universidad de Valladolid como un profesional de alto rendimiento en lectura y análisis de datos. Pertenezco a un programa que se llama Sabios y Expertos y, como decía, tengo aproximadamente unas 65, 70 empresas asesoradas en el área de marketing y ventas. Eso ya tomé buena parte del tiempo. Ahora lo que voy a necesitar de todos ustedes para saber hacia dónde orientar parte de algunos elementos que son importantes, considero que son importantes. Bueno, parte de lo que yo me desempeñé en mi ambiente laboral, ya tengo cerca de 35 años más o menos de experiencia. He sido gerente de marca de Kimberly Clark, de Gillette, de Xerox. Estuve también en Pau S.A., fui gerente general de ventas y mercadeo, gerente general de ventas y mercadeo de Acuapura, representante de la más grande empresa en México de muebles para todo Centroamérica. Y pues por ahí hemos tenido bastante, bastante performance y desarrollo. Así es que no espero que ustedes se vayan a presentar de esa manera, nada más me dicen el nombre, que les gusta cómo les llamen. No quiero que me digan edades, solo que me digan a qué se dedican, qué hacen y pues si lo que está aquí rotulado, cómo les gusta que le llamen, si es que no es como yo los pueda tener ahí. Ok, a todos, bueno, sí, realmente pedirles que por favor tengan su cámara abierta. Bien, comencemos por Katia, que a mi extremo superior izquierdo la tengo acá, Katia Marlene. Hola, buenas noches. Mi nombre es Katia Marlene Guzmán. Me gusta que me digan Katia. Y soy licenciada en Sistemas Informáticos Administrativos y actualmente he laborado por mucho tiempo como administradora de una clínica de una fundación de niños huérfanos. Y pues me gusta también mucho las ventas en línea. En lo personal, pues me dedico también a eso. Mucho gusto a todos. Okay, gracias. Javier. Pues yo prácticamente, mi nombre es Javier José Ramos Cañada. Me gusta que me digan Javier o Javi. Pues experiencia, pues tengo apenas casi cumplir 3 años desde que empecé a los 18 en esto de la industria. Entonces, aparte de eso, pues he estudiado en la universidad, pero fue parte del inglés y cositas así en el ITCA. Y pues eso es lo que me dedico hasta ahorita. Y aparte de eso, tengo pues, puedo decirse así como un negocio con mi mamá en una línea que se llama Vida Divina, que son productos naturales, ya sea venta en línea o venta presencial. Eso. Ok, perfecto. Laura. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Santos. Soy ingeniera en sistemas y también trabajo en ventas de hace unos 10 años atrás. Y ahora pues me ha interesado mucho con la nueva auge del marketing y eso, pues me ha interesado y reforzar un poco más las técnicas de venta.
Fantástico. Buenas noches, un gusto a todos. Ok, igual. Denise. Hola, buenas noches. Me llamo Denise Lazo. Actualmente soy asistente de mercadeo y ventas de miel de la empresa Valiente Peña y Helpo Products. Prácticamente vendemos miel de abejas. Ah, qué bien, excelente. Qué bueno, excelente. Edgar, Melara. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Les saluda Nelson Edgardo Murcia Melara. Soy asesor de venta de motocicletas para la tienda Serpento y estoy acá pues para aprender un poquito más, ¿verdad? Para manejar lo que son las redes, incluso yo manejo redes sociales. Mis ventas son más que todo redes sociales. Estamos a la orden. Gracias. Hagámoslo libre. Sigamos. El que no está presentado, el que siga. Adelante. Hola, buenas noches. Eli. Sí, mi nombre es Elisama Zabaleta, pero me gusta que me digan Eli. Yo soy graduada de licenciatura en idioma inglés y actualmente trabajo en un call center en Concentrix como representante de servicio al cliente. También tengo un pequeño emprendimiento en línea y pues por eso estoy aquí, para ver qué se puede aprender. Fantástico. ¿Qué emprendimiento en línea es? Si podemos saber, por favor. Sí, es una página que se llama Emilias y son accesorios de bebé, artículos de bebé. Bueno, vamos a convertirnos todos en seguidores de su Lo página. espero, gracias. Excelente. José Alberto. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Alberto Baños Hernández. Me gusta que me digan Alberto. Soy representante de ventas para la empresa Selco El Salvador SADCB, que es una empresa de pinturas con casa matriz en Guatemala y presencia en todo Centroamérica y México. Tengo alrededor de 4 años y medio de estar laborando con la empresa. Soy técnico en administración de empresas y finanzas administrativas y me gusta muchísimo el área del marketing. De hecho, pues estamos intentando hacer llegar a la empresa a adentrarse en el área del marketing en redes sociales, el marketing digital, porque es un tema que lo ha tenido bastante abandonado la empresa acá en El Salvador, ¿verdad? Ok, genial. Entonces, queremos poder aprender al máximo lo que se pueda. Genial. Rogelio, muchas gracias. Rogelio. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, lo oímos. Buenas noches, mi nombre es Rogelio Abraham Archila. Me gusta, bueno, pueden llamarme como gusten, más reconocido como Dante. Trabajo para la empresa Import Food, más conocido como La Abundancia, creo que algunos ya la conocen. Soy encargado de marketing y mi especialidad es de diseño gráfico. Ya la empresa lleva como 20 años en el mercado, pero es bueno siempre capacitarse un poco más, ya que hay técnicas un poco más factibles. Ok, Daniela, gracias. Daniela. Hola, buenas noches. No sé si pueden verme. Sí, la vemos Ah, perfectamente. buenas noches. Mi nombre es Daniela Miranda. Soy farmacéutica. Ah, qué bien. Trabajo para la empresa Reckitt Benckiser. Para que tomen una referencia, es la empresa que hace la leche en Famil, Durex, Bit, Condones. Oh, Tengo dos emprendimientos de ropa. Son dos tiendas de ropa. Y estoy acá porque quiero aprender a mejorar esas técnicas, ¿verdad? De marketing, hablar con turistas y todo eso, ¿verdad? Para poder vender un poco más. Mucho perfecto. gusto. Ropa en línea. No, tiendas en física. Entonces A estamos físicas. implementando vender en ropa en línea. En línea, ok. Comencemos con un marketplace. O vayámonos a Google Shopping. Ok, Ah, ok. sigamos. Melvia. Vamos a aprender acá. Sí, ahí vamos a estar. Bien, Melvin, Melvia. Buenas noches, mi nombre es Melvia Astrid del Carmen Cortés Alfaro. Me pueden llamar Melvia o Astrid, generalmente lo hacen por Astrid porque es como más Astrid. común. Correcto. Trabajo para transportes pesados, es una empresa para repuestos de camiones, cabezales. Y me inscribí en el curso porque me gustaría
aprender algo nuevo y así poder optar a nuevas oportunidades. Actualmente trabajo como cajera en esa empresa. Fantástico, excelente. Héctor Zúñiga, tocayo. Gracias, mi nombre es Héctor Antonio Zúñiga. Pueden llamarme Héctor. Okay. Soy ingeniero electricista, soy gerente de mantenimiento en Avícola Salvadoreña. Y la razón por la que estoy acá es porque pues deseo aprender técnicas de marketing. Me gustaría, pues, al jubilarme tener un emprendimiento, ¿verdad? Y pues hay que prepararse desde ya. Okay, perfecto. Gracias, Dina. Dina Lorena. Sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dina Lorena Guevara Contreras y actualmente trabajo como ejecutiva de atención al cliente en una institución financiera, en una cooperativa. Pero también, tengo un medio de emprendimiento de productos en línea importados, bueno, específicamente de Shein, creo que la mayoría ya ha escuchado. Y lo que quiero pues es reforzar o hacer llegar esos productos a más personas. Perfecto, perfecto. Quiero interrumpir antes de Felipe López. No se preocupe por el tiempo que estamos tomando en este momento para presentarnos. Es importante que sepamos. Eso le da una ubicación, uno hacia dónde ir y hacia dónde orientar. Y aquí estoy viendo que me voy a orientar más como asesor empresarial en el área de microempresarios, que tengo mucho respeto por ellos y por todos ustedes los que están, por todos pues, pero por los microempresarios no es tan fácil. Así es que tengo mucho respeto por ellos como por otras personas. Felipe, sigamos. Tiene mute su, o no lo escuchamos. Algo sucede, Felipe. No le oímos. Ahí nos escribe entonces. Sí, pero usted sí nos escucha, indica sí. Ok, perfecto. Claudia, me voy a pasar, Felipe, por en aras del tiempo un poquito. Claudia, Lisset, su micrófono, por favor, libérelo del mute. Ok, Buenas noches a todos. buenas noches. Mi nombre es Claudia Marquina y pues actualmente estoy trabajando como gestora de emprendimiento, así que estoy aquí igual para aprender y poder transmitir esos conocimientos a las personas con las que trabajo. Fantástico. Urania, Uri, Aureli. Muy buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Urania Durán. Actualmente laboro en una empresa llamada Distribuidora de Lubricantes en el departamento de Santa Ana. La razón por la que estoy aquí es pues porque sabemos que en el mundo actual que estamos viviendo tan digitalizado, es necesario saber todas estas herramientas para poder ir a la vanguardia. En cuanto a la tecnología, saber cómo le vamos a llegar al cliente. Es una área que pues por el momento no está, como digámoslo así, habilitada en mi empresa, pero que pues esperamos con esto poder hacerlo. Aparte de eso, pues como familia también queremos emprender en el área de alimentos, entonces es una muy buena oportunidad para aprender. Ok, perfecto. Primero visualice dónde lo va a poner y a ver qué es. Bueno, antes que lo vaya a olvidar, que no se me olvida, quiero comentarles que ustedes pueden hacer cualquier consulta a cualquier hora del día, siempre y cuando no sea ya en la madrugada, pues yo siempre estoy dispuesto y abierto a poderles ayudar en lo que ustedes soliciten. Cualquier consulta que hagan. Pues probablemente no lo sepa todo, pero no es obligación que yo sepa todo, pero sí es obligación que yo investigue y pregunte y haga las investigaciones del caso para poder evacuar las dudas que ustedes tengan. Así es que adelante. Gracias, Felipe. Chivísimo. Algo le está pasando, pero qué bueno que nos escucha. Irving.
Irving Vázquez, ¿nos escucha? Ok. Sí, les escucho, ustedes me escuchan a mí. Sí, perfecto. Ah, muy bien, buenas noches a todos. Como ya saben, mi nombre es Irving Vázquez, soy licenciado en Administración de Empresas, y la razón por la que estoy aquí es, como todos, ¿verdad?, que tenemos un emprendimiento, ¿verdad? Shane es uno de los que más se está escuchando, y también con mi esposa tenemos una página, ella es Nail Artist, entonces estamos tratando de darle más énfasis a eso y marketing, ¿verdad?, en las redes sociales para ganar más clientes. Entonces estamos aprendiendo nuevas técnicas y esperamos que esto nos ayude. Cualquier duda, pues yo le voy a preguntar. No, claro, no se preocupe. Le recomiendo que dentro de su página web generen un blog corporativo. Un blog corporativo ayuda a tener más presencia digital, acelera un poco las conversiones, genera más, un poco más de engagement, porque se genera una interacción o una intercomunicación con personas que son como más interesadas del tema al cual representa la empresa. Es un blog corporativo. Sí, mejor el SEO. Ok, continuemos. Edwin. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, Edwin, dele. Excelente. Mi nombre es Edwin Alexander Jovel. Me gusta que me llamen Alex. Soy maestro de inglés, pero actualmente estoy trabajando aquí en el aeropuerto internacional. De hecho, que aquí estoy ahorita en el trabajo. Fantástico. Un gusto a todos. Bueno, perfecto. Señorita María Deras. María Deras tiene mute, si nos está hablando, tiene mute su micrófono. Ok, pasemos con Jorge Regalado. Curso para hablar. Hola, hola, buenas noches. Adelante, Jorge. No sé si me escuchan. Sí, le oímos. Ok, mi nombre es Jorge Regalado. Más o menos he estado viendo, escuchando la dinámica, no sé si... Bueno, me presento, Jorge Regalado, y trabajo lo que es en el rubro de ventas en el área farmacéutica. Yo visito lo que son farmacias, clínicas, doctores, botiquines, laboratorios, etcétera, todo lo que sea relacionado con medicamentos. Esa es mi... Su fortaleza. Es mi rama. Es correcto. Y también cuento con un pequeño emprendimiento, siempre de lo mismo. Ya manejo un par de clientes. Y la idea de marketing es para poder obtener mejores conocimientos y aplicarlos tanto en mi negocio como en mi trabajo para la empresa, ¿verdad? Perfecto. Teresita, Araceli. ¿Y por qué no te ha dicho? Mari, ahorita ya la escuchamos. Ya la escuchamos, Marita. Hola, 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 ¿me escucha? Hola, buenas noches. Sí, Teresa, dele. Sí. Hola, buenas noches, mi nombre es Teresa Araceli, me gusta que me digan Araceli. Araceli. Por el momento, sí, gracias. Por el momento trabajo de cajera en acceso financiero, pero mi sueño es tener mi propia empresa, que me gustaría tenerlo, un negocio de venta de ropa. De hecho, en muchas ocasiones he vendido ropa así por línea, pero creo que me faltan algunas reglas de marketing para poder seguir, porque de hecho ya no sigo, quizás es poco lo que hago, entonces me gustaría aprender y por eso me llamó bastante la atención el área de marketing. Ok, perfecto. No quiero desaprovechar la oportunidad y comience por escribir su emprendimiento. Lo que no se escribe, no se logra. Escríbalo. Y póngalo en algunas partes, en algunas áreas de su casa. Téngalo en pequeño en su trabajo. Y eso le va a ir vapuleando mentalmente. Y va a ir posicionando lo que es lo que el mercadeo quiere. Y entre más pronto lo consiga, cuando se llene y se empape de que quiere hacerlo, no se va a dar ni cuenta cuando ya lo esté arrancando. Ok, claro. Continuamos. Sí, claro. Verónica.
Hola, buenas noches. Verónica, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Verónica. Soy encargada de venta, de tienda, perdón, de nosotros nos llamamos CAFE. Trabajamos con emprendedores y trabajamos también con ciertas áreas del gobierno, siempre relacionada al café. Café es una palabra en alemán que siempre significa café, y de igual manera tengo un emprendimiento relacionado al café. Siento que esta oportunidad me va a servir mucho porque yo trabajo en línea también como atención al cliente y de igual manera, ¿verdad? Quiero enfocarme también en mi emprendimiento y quiero hacerlo crecer. Ok, muchas gracias, Verónica. José Fernando. Buenas noches. Buenas noches, adelante, Fernando. Ahorita activo el video, pero ahí está. Okay. Buenas noches, buenas mi noches. Nombre es, o más bien me gusta que me llamen Fernando. Fernando. Actualmente estoy trabajando como supervisor de cobros en un call center que es relativamente nuevo. Y la intención de estar en este curso, pues para mí es porque dentro de toda la planificación que se tiene con mi jefe, está pues impulsar el call center con nuevos clientes, ¿verdad? Porque ahorita sí tenemos dos financieras, pero en un futuro pues tener una coordinación me va a hacer llegar pues también a tener un contacto con clientes nuevos. Es por esas razones que me llamó la atención inscribirme en este curso. Sí, al final, qué bueno, mucho gusto. Al final podríamos hablar algo de lo que también ha estado cargada mi experiencia, que es la parte de cómo lograr crecimiento en ventas. Hay tres grandes estrategias de crecimiento en ventas, como las hay muchas en marketing tradicional y marketing digital. En su momento lo vamos a tocar. Por ahora solo decirle que hay crecimiento horizontal, vertical y recuperación de clientes. Después vamos a hablar mucho. Perfecto. Gracias. Claro que sí, René. René David Lemus. Buenas noches a todos. René. Mi nombre es René David Lemus, como ya lo mencionaba usted. Pues actualmente trabajo en Cefudes, que es el Centro Médico de Flebología, Úlceras y Pie Diabético del Salvador. Estoy trabajando en el área de social media y apoyándoles con el marketing. Así que aquí estamos para aprender un poco más acerca de la materia. ¿Usted es social media manager? Algo así. ¿O solo social media? Sí, algo así. Pues okay, en realidad... Ok, está bien. Después sigue Alexander, Benito Alexander. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Lo oímos, Alexander, claro y conciso. Hola, buenas adelante. Noches, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Benito Alexander Girón Guardado. Trabajo como contador en una distribuidora de granos básicos. Y pues me gusta que me digan Alex. Mucho perfecto, gusto. Perfecto, mucho gusto. Luz del Rosario. Lucy. Hola, buenas noches. Hola, Lucy, buenas noches. Hola, mi nombre es Luz del Rosario Sagastizado. ¿Sí? Soy licenciada en Ciencias de la Educación. Fantástico. Y a pesar de que no tengo ningún emprendimiento, veo que todos los compañeros de clase por hoy están en esa vía. Sin embargo, trabajo en la Universidad de El Salvador en el área de la biblioteca y pues lógicamente el conocimiento es parte de nuestro quehacer diario. Y pues vi por ahí la publicación, vi por ahí el anuncio de lo que era el marketing digital. Los estudiantes llegan y preguntan mucho, solicitan mucha información sobre el área y por ende, lógicamente, voy a aprender no solamente la teoría que lógicamente usted nos va a proporcionar, pero también voy a aprender acerca de la experiencia que todos los compañeros, según lo que están diciendo, están en el área de la microempresa, por así decirlo.
Exacto. Entonces, agradezco mucho la oportunidad y agradezco mucho pues los conocimientos que voy a adquirir hoy por hoy en lo que es el curso de marketing digital. Ahí le vamos a trasladar lo que podamos de 35 años de experiencia pura en la calle. Oye, Sí, sí, gracias, muy amable. Feliz claro que noche. sí, no me preocupo igual. Jessica. Jessiquita. Jessiquita a la una. Jessica a las dos. Jessica a las tres. Perdió el carro que habíamos rifado. Ok. Bueno, muchas gracias. Agradecidos totalmente hacia ustedes por su presencia y por su atención. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir algo de la presentación que tenemos. Todos lo estamos dando seguimiento a la plataforma que ya tenemos. Entonces voy a compartir un poco. ¿Ya lo miran? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver, entonces le voy a dar como a toda la pantalla. Ahí está. Sí, lo ven grande en este momento, ¿verdad? Sí. Sí, completo. Ok, perfecto. Algo está pasando aquí. Ok. No entiendo qué está pasando aquí. Enter your password. Bueno, aquí estamos. Bien, vamos a comenzar dentro de esto, dentro del tema que es este curso, que es el marketing digital. ¿Qué es marketing? Vean, hay muchísimas acepciones o conceptos de marketing digital, todos enfocados en lo, digamos, en elementos importantes. Pero aquí, por ejemplo, tenemos que marketing digital, déjeme ver para que no. Ok, perfecto. Marketing digital es un conjunto de actividades cuyo objetivo es conseguir, servir, retener y fidelizar clientes, tanto individuales o empresariales, o tanto individuales como empresariales, con el objetivo de ofrecerles un producto o un servicio que satisfaga las necesidades de ellos. El propósito principal del marketing es investigar y o crear la demanda de productos o servicios. Fíjense de que esto tiene que ver un poco con el desarrollo del marketing como tal, no marketing digital. El marketing digital viene, bueno, desde el 92 viene el marketing como tal. El marketing digital es más reciente. Pero comenzamos con que hay una pregunta que ¿las necesidades están o se crean? ¿Qué creen ustedes? Están. Están, Se ¿verdad? crean. Se Se crean. crean. Ok. Ambas. ¿Alguien más? ¿Ambas? Ambas. Ambas. Ambas, ok. Ambas. Y Están ambas. y se crean. Alguien decía por ahí, o alguno de los emprendedores que tenemos, que es bien interesante, me encanta eso, que sean emprendedores. Que fue primero, dicen, el huevo o la gallina, es una de no acabar, pero en el caso de nosotros decimos, ¿por qué no lo inventé yo? No, lo que pasa es que alguien hizo una investigación, cualquiera que le haya sido el método que utilizó, pero investigó o determinó que ya existía una necesidad. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de investigarla o de determinarla, pero las necesidades están ahí. Lo que hace falta, dice alguien, es ir y descubrirlas para generar el bien o el servicio, o el tangible o intangible, para satisfacer esa necesidad. Entonces, sí, ¿verdad? Denme un segundo.
dentro de la introducción, ¿y qué es el marketing? Aquí tenemos a tres grandes personas pensadores del marketing. Y uno de ellos es Don Philip Kotler, que es el llamado el padre de la mercadotecnia o del marketing. Y ahora está dentro de la evolución del marketing como el responsable de la unión del marketing tradicional con el marketing digital. Y a eso se le ha dado en llamar la cuarta, digamos, no la cuarta revolución, pero sí la etapa 4 o el marketing 4.0. Bien, este señor dice que el marketing es un proceso social, ojo, social, por el que los individuos y los grupos obtienen lo que ellos necesitan y desean a través de la creación o intercambio de productos y su valoración con otros, ¿verdad? Entonces, ese es Don Philip Kotler. Don Peter Drucker dice que el marketing tiene como objetivo el conocer y comprender tan bien al consumidor que el producto se ajusta perfectamente a sus necesidades. ¿Están orientados o no a lo mismo? ¿A satisfacer necesidades, a un bien o servicio, o a un producto tangible o intangible, ¿verdad? Y por último, Don Hans Goleman, no Goleman, porque Goleman es el creador de la inteligencia emocional. Este señor, Hans Goleman, es el CEO, digámoslo ahora de esta manera, Mercury Training, algo así. Es la más grande empresa facilitadora o proveedora de cursos de capacitaciones. Él es escritor de un bestseller que se llama ¿Cómo ganan los clientes? Está muy enfocado en la parte de ventas, pero del marketing también. Y para él es la acción del conjunto de la empresa dirigida hacia el cliente con el objetivo de rentabilidad, que es donde más o menos va ahora enfocado el marketing. Algunos piensan que el marketing debe de generar responsabilidad. ¿Alguna opinión de alguno de ustedes que quiera advertirla? Ok, continuemos. Yo solo me quedo con la duda, ¿cómo se llamaba el libro que mencionó? ¿Cómo gana el cliente? Está en inglés. How win to customer, creo que se llama. Ajá. Yo se lo voy a pasar. Ah, es algo que le voy a pasar también. Esta presentación la voy a subir al grupo de chat para que ustedes lo tengan también. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, claro. Principal función del marketing. Esa es una de varias. Dice que es obtener y comunicar el mensaje correcto al segmento correcto, diría yo, de clientes correcto, a través de los medios y métodos apropiados. ¿Qué es comunicar? Es trasladar una idea. Tiene tres grandes elementos: un emisor, un receptor y el medio que utilizamos para poder mandar ese mensaje. Ah, pero aquí hay algo bien importante que es muy viejo, ya de existencia: la comunicación efectiva. Porque yo puedo estar peleando con ustedes y nos estamos comunicando. ¿Es efectiva? No, porque nos estamos gritando. No escuchamos lo que decimos. Y eso es lo que sucede en este mundo tan acelerado como es el marketing digital. En algunas ocasiones no ponemos atención o no prestamos atención a la generación del contenido adecuado para que nos escuchen adecuadamente. ¿Y el segmento qué es? Bueno, es una parte de unas personas que tienen muchos elementos en común, gustos, preferencias, hábitos y costumbres de compra, que los clasifican o que nos permite clasificarlo dentro de un segmento, dentro de una parte, ¿sí? Entonces, es mandarle el mensaje correcto a mi cliente correcto. Aquí aplica mucho la parte de la definición del buyer persona, ¿ya? Y a través de los medios y métodos correctos. ¿Medios como cuáles? Podemos identificar medios tradicionales y los medios digitales. Los tradicionales, ustedes ya saben cuáles son, ¿sí? El radio, los rótulos, por ahí va el BTL, el ATL, son unas nuevas formas de comunicar lo que queremos mandar el mensaje a nuestro público objetivo o a nuestro segmento objetivo. Y los medios digitales que ustedes mejor que yo saben, el teléfono,
los blogs, las páginas web, redes sociales, y bueno, eso más que todo, las redes sociales. ¿Dónde se inició el marketing? Estamos hablando del marketing, no solamente el marketing digital. Se inició allá por 1902 en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, donde se utilizó por primera vez el doctor o profesor Earl Jones, ¿verdad?, en un folleto donde describía qué era el marketing. Las etapas de la evolución del marketing tradicional, es lo que les decía hace un ratito, marketing 1, marketing 2.0, marketing 3.0 y ahora el marketing 4.0. Esto evoluciona exageradamente rápido, pero digamos como historia, porque probablemente nosotros estemos en alguna de esas etapas como emprendedores o nuestro emprendimiento y tenemos que ir evolucionando rápidamente sin perder de vista la base que significa cada una de las etapas porque se aplica directamente a lo que nosotros hacemos. Porque nosotros empezamos a pensar en el marketing 1.0, que se centra en el producto. Pensamos que es el producto que vamos a vender. Si este producto va a satisfacer las necesidades adecuadamente de las personas o el target a quien queremos llegar, ¿sí? Luego el marketing 2 se centra en satisfacer las necesidades del cliente. Piense que son etapas, pero no es que una etapa vaya rompiendo con la otra. Cuando nace la 2, rompemos con el 1. No es cierto. Primero pensamos en un producto bien hecho, bien elaborado, le estimamos un valor, definimos el valor, pero luego también nos centramos en cómo este producto que estamos pensando vender o que ya estamos vendiendo va a satisfacer las necesidades, está satisfaciendo las necesidades o qué hacer para diferenciarnos, para satisfacer de mejor manera estas necesidades y competir de mejor manera respecto a nuestros competidores que están en ese pastel de mercado deseado por todos. Luego, en el marketing 3 o 3.0, se centra en conquistar al cliente a través de sus experiencias y emociones. Aquí tiene que ver mucho el customer experience, ¿no? O el viaje, el customer, ¿cómo se llama? Crear un vínculo con el cliente. Sí, crear un vínculo, pero... Satisfaction, customer satisfaction. El customer travel marketing se llama, el customer journey experience. Entonces, por ahí hay una discusión en que si el ser humano es un ser racional o emocional. ¿Qué creen ustedes? Teresa, adelante. Adelante, Teresa. Le escuchamos, Teresita. Arceli. Quizá levantó la mano. Ok. ¿Alguno de ustedes quiere opinar respecto a si somos racionales o si somos emocionales? Ok. Hola. Sí, mande. Yo digo que nosotros somos emocionales porque a veces compramos por la emoción, porque muchas veces eso es lo que pasa, que compramos por emoción, no somos racionales, sino que por emoción, por impulso. Ok, ¿alguien más? Yo comparto de que son, ahí veía que estaban testeando, que somos ambas. Primeramente, pues creo que es lo emocional y luego como que ya vamos viendo lo racional, como que ya vamos evaluando mejor la situación. Para mí que sí sería una combinación también de ambas. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Hola. Sí, sí, adelante. Hola. Coincido con el compañero precisamente, creo que somos racionales dependiendo del producto que necesitamos o que queremos comprar. Por ejemplo, cuando compramos alimentos, sabemos que es una necesidad y por lo tanto debemos comprarlo. Pero, sí, por ejemplo, si tengo mascotas y veo en las redes sociales o en alguna tienda, veo accesorios bonitos que hacen que mi mascota se vea más linda de lo que es,
lógicamente voy a comprar ese producto por la emoción de lo que eso significa para mí. Entonces no Exacto. es una necesidad, sino más bien algo extra, por así decirlo, que lo quiero adquirir en base a una emoción, desde mi Okay. opinión. ¿Alguien más? Sí, yo siento que algunas veces compramos por impulso. Algunas veces creemos que no necesitamos el producto, pero si el marketing es bueno, el producto es bueno y nos llama la atención, siento que podemos comprar hasta cierto punto por impulso, no tal vez por necesidad. Sí, así como lo Exacto. dice la compañera, las personas que tienen mascotas no tienen la necesidad de comprarle algo a ellas, pero si ven algo bonito, algo agradable, les llama la atención, el precio es accesible, lo compro por impulso, no por necesidad. Ok, vamos a dejar por último María. ¿Oye opinión, María? Sí, era la opinión que quedábamos aquí. Ok, perfecto. Bueno, voy a poner un ejemplo extremo, así bien, bien tosco. Cuando van dos personas en la calle manejando cada uno sus vehículos y chocan, ahí hay veces, en ocasiones se agarran a trompones, se matan. ¿Será un comportamiento racional eso? No, ¿verdad? Es más emocional. Lo racional sería bajarse, sí, no, mira, arreglemos. Y se vuelve racional cuando tenemos asegurado el vehículo. Tranquilo, no pasa nada. Cuando vamos a comprar algo, ¿o será racional que, por ejemplo, según datos estadísticos, aquí en el país, de los 7 millones de personas, hay como 15 millones de celulares? Equivale como a 3 por cada una de las personas, a 2 más o menos, 2 puntos y algo. No es racional. Hay un análisis por ahí que se llama análisis 360, el valor de la experiencia. Cuando nosotros vamos a un hotel y nos la pasamos de maravilla, no nos importa cuánto vale. Es que la pasamos. Es que realza mis emociones y yo lo puedo compartir posteriormente y lo voy a compartir posteriormente. Pero bien, dejémoslo por ahora sí, en que si es racional o es emocional. Todo se está moviendo, el marketing ahora está moviéndose a lo emocional más que a lo racional. ¿Sí? Veamos el marketing 4.0. Esto es lo que les decía hace un rato, generado por Philip Kotler, en la que él combina las interacciones online y offline. Offline es el llamado marketing tradicional, que no está en línea, ¿verdad? Entre las compañías y sus consumidores. Esto tiene que, ustedes se han fijado las grandes compañías como, por ejemplo, Procter & Gamble, Unilever, Colgate Palmolive, La Constancia, y otras miles grandes, cientos de estas grandes, ellos no quitan, no se convierten a ser totalmente digitales o que vayan a cerrar sus departamentos de marketing y ventas. No lo hacen. Porque se necesita esa afabilidad, esa sonrisa, ese acercamiento, ese face to face, el voz a voz, ¿sí? Entonces, el marketing 4.0 está no regresando en esta vorágine acelerada, sino que está analizando más los comportamientos de los consumidores y está volviendo su mirada a los modelos, digamos, a los modelos no antiguos, sino que está modificando el marketing tradicional para empalmarlo con el marketing digital, o sea, el marketing offline con el marketing online. Y ese análisis pasa por el análisis de la Big Data. ¿Sí? Por eso está por ahí una herramienta digital que es Google Analytics, que es gratuita. Ahí les voy a ir mencionando varias herramientas gratuitas que son súper útiles para ustedes, los que están en esto. Escuché muy agradablemente que hay muchas personas que tienen a su responsabilidad el desarrollo del marketing digital. Y yo por ahí retomo las palabras de alguien que dijo,
Hey, si no estás en redes sociales, no existís. Y es cierto. Es cierto y no es cierto, ¿verdad? Pero en su mayoría, porque por lo menos hasta este momento no hay un estudio serio que haya establecido qué porcentaje de las ventas, porque el marketing es un complemento de las ventas, ¿sí? El marketing es el que genera las estrategias y ventas es el quien las ejecuta. Entonces, ambos son un matrimonio indivisible, indivorciable. Los departamentos comerciales están formados por marketing y por ventas, no se pueden separar. Entonces, analizamos a través de la Big Data todas las características para enfocarnos precisamente en lo que antes decíamos, en el target, en el segmento idóneo para nosotros. ¿Preguntas hasta este momento? Yo he escuchado que siempre dicen que marketing y ventas no se llevan bien, porque el marketing le llama, lo que se trata es captar la atención del cliente, y cuando el cliente llega a donde está el vendedor y le dice otra cosa, en donde hay un choque, entonces en algunos casos se ven frustradas las ventas por eso mismo. A ver, Laura, muchas gracias por su opinión. Sí, tiene razón, pero en aquellas empresas donde no han comprendido que es un matrimonio indivorciable. Sí, no han comprendido. Y allí tiene que ver más lo emocional que lo racional. Lo racional, bueno, al final, por ahí dice, más adelante lo vamos a ver, el marketing lo que pretende es tener rentabilidad para la empresa. Y yo pregunto. O no, no pregunto. Afirmo, yo a estas alturas, 35 años de andar en esto como vendedor y como mercadólogo, nunca he conocido una empresa que no quiera vender más. ¿Ustedes conocen alguna? Todo el mundo quiere siempre vender más. Entonces, esto que algunos hacen en sus empresas es más emocional de conflicto de intereses que lo racional que busca la empresa, porque el marketing digital, como dije, hace la parte de las estrategias. Ellos hacen las investigaciones de mercado, ellos hacen los análisis de los datos, de dónde se están comunicando conmigo, a dónde entraron, en qué país está, qué edad tiene, cuáles son los gustos y todo. Y el vendedor ejecuta lo que ha investigado en marketing. Entonces no debe ni puede haber esa separación. Digo, si lo que hay es una separación, es dentro de la empresa y es puramente personas y no estructura de la empresa, ni política ni estrategia de la empresa. ¿De acuerdo? Gracias, Laurita, por su opinión. Continuemos. Bien. Ahora entramos a una parte que todo el mundo siempre habla, el marketing mix. Siempre dentro de que es el marketing. Dentro de un objetivo tenemos que cuando finalicemos esta presentación, esta lección, esta clase de este día, nosotros todos seremos capaces de describir las 4P del marketing mix, ¿sí? Entonces, tenemos las 4P del marketing: el producto, precio, plaza y promoción. El producto, ya hablamos de él, es un tangible y un intangible. Y es cualquier bien o servicio que es lanzado al mercado, creado, fabricado para que satisfaga una necesidad o una demanda que tiene en ese pastel de mercado. Ese es el producto. Y cuando decimos producto, nos referimos también a un bien o servicio, o un producto tangible o un producto intangible. Un producto intangible como un seguro, ¿verdad? Como, bueno, hay uno que es tangible. Bueno, los servicios fúnebres, esos son intangibles, aunque le da una caja a uno, ¿verdad? El último cuestión, que no es bueno hablar de eso ahorita, pero. O un servicio, por ejemplo, para recuperar la salud, pero está dotado de algunos elementos como medicamentos y todo eso. Un producto intangible como servicios de psicología o pediatría, bueno, más que todo psicología, que es un poco más hablado. Bien, el precio.
El precio, estamos hablando del valor. Es el valor del intercambio. Este es viejísimo. Nuestros ancestros utilizaban semillas de cacao para poderle poner un precio al intercambio y poder obtener un producto que satisfaciera mis necesidades. Entonces, este es el intercambio del producto determinado por la utilidad o la satisfacción. O sea, al final, si no satisface una necesidad, a mí me queda un sentimiento de insatisfacción y no volvería a comprarlo. Entonces, emocionalmente, yo estoy obteniendo un beneficio y estoy dispuesto a pagar un valor por ese beneficio que voy a obtener. La plaza, producto, precio, plaza. Plaza, antes lo definían como, es un lugar donde venden. El mercado, por ejemplo, es una plaza, pero ahora le hemos incluido también la parte de la distribución. Y cuando hablamos de distribución, nos estamos refiriendo a los canales de distribución. Hay muchos canales. Hay un canal directo que es del fabricante al consumidor. Hay otro canal que es de dos vías, que va del fabricante a un distribuidor, del distribuidor al consumidor final, y así pasando por varios. Esto es puro marketing, pura ventas, ¿verdad? Es el elemento de la mezcla, del marketing mix, de la mezcla de mercados que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente, ¿sí? Este puede ser físico, ¿sí? Una tienda de electrodomésticos es un buen ejemplo. Y otro ejemplo de productos no físicos son las tiendas virtuales en línea, como por ejemplo las páginas web, como por ejemplo el lanzamiento de, o cómo se venden, por ejemplo, en las redes sociales, que hay monetización de los, entre más veces veo yo un video o una charla, monetiza más. Esto es una venta de un producto digital. Y la promoción, que no hay que confundirla con oferta, la promoción es divulgar, promocionar, hablar, exponerlo, visualización de marca, visualización de producto. Y oferta es que yo, por ejemplo, le doy un 25% de descuento o esto está en oferta, ¿verdad? Y muchos decimos, esto está en promoción. Promoción es todo lo que hacemos, todas las actividades. Aquí dice, es dónde, cómo y cuándo comunicar los mensajes dirigidos al público al cual yo quiero llegar. Esto incluye relaciones públicas, publicidad, método de ventas, ¿verdad? La publicidad es ese arte que todos debemos de tener dentro de nuestras empresas como una propuesta de valor de lo que queremos vender al cliente, ¿sí? Buscamos siempre posicionar un producto, hablando de un tangible o un intangible, de una manera única para el cliente. ¿Con qué objetivo? Con que el cliente se recuerde y que dentro del top of mind famoso, dentro de los 10 primeros productos de recordación, esté Coca-Cola y no Pepsi-Cola, por ejemplo, ¿verdad? O esté Pizza Hut y no esté otra pizza cualquiera, ¿verdad? Ahí se están peleando las hamburguesas, por ejemplo, o hamburgueserías, con esos mensajes muy subliminales de siempre y cuando andan buscando para que nos podamos recordar de ellos, que la primera opción de compra sean ellos a través de los mensajes. Ahora, como texto lo pongo, marketing convencional versus un marketing digital. Este versus yo se lo quitaría, como dijimos, porque ya estamos en la etapa 4 del marketing digital. Y se lo debemos al gurú o al gurú de las ventas. Perdón, al gurú del marketing. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Que seamos capaces de describir el marketing convencional y el marketing digital. ¿Qué es el marketing tradicional? Básicamente se centra en medios de comunicación masiva. Eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Sí? Alguien me puede decir, sí, pero Facebook tiene miles de millones y no es masivo. Es masivo como tal, pero mi publicidad a través de Facebook es como que orientada.
circunscrita a un país inclusive, aunque podemos hacerlo por paga y podemos llegar a todo el mundo si queremos. Pero igual ahí no cumple con uno de los, vamos a ver las ventajas y las desventajas más adelante. Y al final sí son, pero no son tan, bueno, sí hay desventajas, pero continuemos. El tradicional se centra en medios de comunicación masiva como la radio, prensa, televisión, flyers, las vallas publicitarias y todo eso. Y el marketing digital utiliza eso, los canales digitales, correo electrónico a través del email marketing, las redes sociales, motores de búsqueda, SEO, sitio web, aplicaciones móviles, etcétera, 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 y mucho más. Ventajas del marketing digital. Tiene más rapidez para mostrar resultados. Por lo tanto, los niveles de conversión, cuando tenemos un lead a través del embudo y lo queremos hacer una venta, es mucho más rápido porque tenemos mayor capacidad de alcance. El alcance es mayor y llegamos a más personas. Y si nosotros tenemos esa habilidad de poder generar contenidos que son mágicos, vamos a poder llegar y esos niveles de conversión hacerlos mucho más efectivos y más rápidos que el marketing tradicional. ¿Qué más dice el marketing digital? Que no implica grandes inversiones de recursos. Sí, 10, $15 que vamos a utilizar y estamos llegando a diferentes, inclusive, bueno, tal vez países, tal vez no, ¿verdad? Pero a diferentes áreas o áreas específicas. Por ejemplo, si yo soy un hotel y quiero, soy un hotel de playa y hago un análisis de, en Google Analytics o en Google Trends, por ejemplo, y veo de que mis mayores interacciones o mis mayores leads y que se convierten en huéspedes son de San Salvador, son de La Libertad, de Santa Tecla. Y entonces, ¿qué pasa con los de las montañas? O sea, no podemos deducir de que porque soy un hotel de playa no habrá personas en las montañas, en el norte de Chalatenango, por ejemplo, de que quieran venir a la playa. Entonces, podemos nosotros direccionar un poco de marketing orientado a llegar a ese segmento geográfico que está en allá en Chalatenango, digamos el norte de Chalatenango. Aquí la Universidad de Galileo en los Estados Unidos, perdón, en Suiza, determinó que el 62%, bueno, habla aquí de que estamos hablando de que no implica grandes cantidades de recursos. Entonces, estos señores dijeron que el marketing de contenido, cuando es un buen contenido, es apenas el 62% menor que otros métodos de hacer publicidad, de otros métodos de hacer marketing. Y lo que hablábamos que puede cruzar fronteras, no solamente localmente, sino podemos orientar a Guatemala. Ustedes han visto, por ejemplo, algunas inversiones en publicidad que se hacen en los grandes medios de comunicación masivos y en los canales digitales. Ahí hay publicidad de Guatemala para que vayamos para allá. Pero si también vemos muchas empresas están haciendo mucha publicidad o nosotros estamos haciendo publicidad, por ejemplo, ahora que está muy de moda la parte de Sunset, ¿cómo se llama? Sunset Park, allá en La Libertad, que es parte de la franja costera de El Salvador, y están haciendo mucha publicidad. Ya han venido muchos panameños, muchos guatemaltecos y una gran cantidad exagerada de personas que vienen a Sunset Park, que es la franja costera del surf aquí en El Salvador. ¿Cuáles son las ventajas del marketing tradicional? Bueno, llega a un público muy amplio, pero llega con un mensaje que en algunas ocasiones uno lo mira y no tiene un efecto de recordación, mientras que con el marketing digital el nivel de recordación es mayor.
tiene mucho alcance, ¿sí? Pero no realización y credibilidad. ¿Por qué? Porque todavía hay dentro de estas poblaciones, han calado más profundamente, aunque ahora con esto habría que discutirlo, porque también las nuevas generaciones ya ni se dan cuenta, o los que son más nativos digitales, los más recientes, ya ni se dan cuenta de ese tipo de, o ya no ven un poco la parte tradicional. Pero hay una buena audiencia de esta gente que a través de los del marketing tradicional se van dando cuenta. Y otro de esto es que sí existe el contacto cara a cara. Amazon, que es una empresa totalmente digital, todas sus ventas son digitales. En 2018 abrió en Massachusetts una tienda física, que ciertamente hay muy pocas personas atendiéndolo, pero es como un autoservicio. Y hay cajeras que están ahí solamente verificando por cualquier duda que se tenga. Pero lo que decía antes, las grandes compañías, por ejemplo, no dejan de tener su fuerza de venta. Y si usted pregunta, ¿y qué publicidad hacen? Bueno, la misma fuerza de ventas es la que hace la publicidad de estas compañías. Y entonces, dejo ahí para todos. ¿Y lo económico? ¿Quién tiene más ventaja? ¿El marketing tradicional o el marketing digital? El marketing digital tiene mayor capacidad con una poca inversión para poder llegar a más cantidad de personas y sobre todo focalizado a personas que en realidad son nuestro target, que en realidad son, hemos logrado definirlo como nuestro buyer persona. Esto es para aportarle en este comentario, licenciado. ¿Sí? Yo he escuchado que dicen en Estados Unidos, el que se anuncia en el Super Bowl es seguro que tiene ganancia echada a la bolsa, porque no todos pueden participar y el que da esa publicidad es el que como que llega a más personas, porque como el Super Bowl es visto por millones y millones de personas, el alcance que se logra con eso es muchísimo mayor que cualquier otra compañía. En el pasado yo estuve trabajando para una compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos, que era la competencia de DirecTV. Sí. Y entonces la compañía en la que yo trabajaba siempre desarrollaba mejor calidad, mejores productos, tenía mejores carteleras, pero ellos se daban a conocer en el Super Bowl. O sea, alcanzaban una infinidad de clientes y todos los clientes decían, no, pues que él tiene mejor aquí. Y a nosotros siempre nos explicaban, es que DirecTV le mete a marketing con amor, no le mete a la tecnología que diseña o que entrega a sus clientes, él le mete a marketing y hacen que los clientes se enamoren de su marketing. Y así es, las personas hasta el día de hoy, así los tienen siempre, porque ellos siempre les siguen metiendo a ese marketing. Exacto, ¿alguien más quiere opinar? Fíjese que por lo menos mi trabajo es, soy supervisor de ventas. Sí. Mi trabajo es ventas de servicios de cable satelital Sky en el país. Sí. Entonces, viendo lo que usted acaba de explicar con las ventajas del marketing digital y con las ventajas del marketing tradicional, ajá, nosotros manejamos ambas porque nuestra gente, nuestro personal, nosotros lo invitamos y le ayudamos, y por eso yo me estoy capacitando también para poder tener mayor conocimiento para ayudarles a ellos a crear sus propias campañas publicitarias. Nosotros lo manejamos por medio de campañas de Facebook, okay, para poder llegar a todo el país, pero de igual manera tenemos la parte de calle, que es el marketing tradicional, ¿verdad? Que andamos entregando flyers de casa en casa. Entonces, ¿cómo se llama? Mi objetivo con esto es aprender más el marketing digital, ¿verdad? Porque es una de mis falencias a este momento,
pero amarrado con el marketing tradicional, ¿verdad? Porque la calle siempre ha sido mi rubro, pero ahora como ya la tecnología va bastante avanzada, yo no me puedo quedar atrás porque las nuevas personas que van entrando es mi obligación capacitarlos, ¿verdad? Y ayudarles. Así es de que estoy emocionado por aprender y voy viendo que lo que va explicando va enfocado a lo que yo realmente necesito. Muchas gracias. Fantástico, me agrada escuchar eso. Yo quiero retomar lo que Laurita dijo hace un rato, un par de minutitos atrás. ¿Saben cuánto costaba el segundo en el Super Bowl 2023? 6.5 millones de dólares. Costaba el segundo, un segundo. Eso multiplíquelo por 4 o 5 segundos de la presencia. Que tiene, y eso es, ¿y cómo lo calificamos? Ayúdenme, que yo no sé. Ayúdenme. ¿Cómo lo calificamos? ¿Como marketing digital o como marketing tradicional? El pasar esos anuncios en un medio como es el Super Bowl, en el tiempo, cuando ellos están, cuando repiten jugadas o cuando están en el medio tiempo. ¿Cómo lo calificamos en base a lo que hemos hablado? Yo entiendo que sería el tradicional, porque es por televisión, según la herramienta, pues, por donde se llega al cliente. Así lo entiendo yo, no sé si estoy equivocado. No, no está equivocado, pero también hay otra opción, porque hay por paga. Recuerden ustedes que ahí hay por paga y llega a través de un medio digital también, pero es medio digital, es medio masivo. No Hola. lo hacen a través, Yo no lo hacen. pienso que es con los dos, porque como decía el compañero, es tradicional porque hacen una comunicación masiva de televisión, pero también en las redes sociales pasa todo eso, pues entonces pienso que es de las dos. Exactamente, por eso es el gran éxito. Sí, Y aquí es. yo quiero Adelante, aportar Dina. lo que dice la compañera, perdón, Dele, dele, dele. de que hacen transmisiones en vivo por las diferentes redes sociales. Exacto. Ajá, entonces sería como una mezcla de la forma tradicional y de la. Correcto. Entonces ahora les hace clic lo del marketing 4.0, ¿no? Ya no nos quedamos solo con el 4.3. Es la unión de ambos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Ok? Totalmente. Exactly. Correcto. A ver, yo les invito, mis estimados compañeros, a que hagamos el laboratorio. Y si tienen alguna duda, respóndanlo, lean los contenidos que tenemos en este momento y vayan respondiéndolo. El laboratorio que tenemos ahí dentro de la unidad, que ya no lo vamos a poder hacer porque nos presentamos. Mañana probablemente tengamos otro. Si tienen alguna pregunta, consulta, algo que se me olvida, algún término nuevo. Mira, hay un término nuevo que se llama Sales Community, Sales Community o Community Sales. Esto viene orientado, dado como está aquí Javier y todos los chicos que estamos aquí, que tenemos competencias y habilidades, que conocemos la parte digital, pero también conocemos la parte de ventas y nos gusta las ventas. Entonces, cuando no queremos cargar nuestro pasivo laboral, de hecho, yo cuando veo algunas empresas que no tienen mucha fortaleza o que no son muy robustas o que no tienen mucho músculo financiero, les recomiendo tener un proceso de inducción para que contraten a alguien que, además de tener conocimientos digitales, pueda tener algún tipo de conocimiento en ventas. Entonces le hemos dado en llamar, o yo le llamo, Sales Community. Sales es de sales, la traducción de vendedor y el que lleva la relación con la comunidad, porque es un community manager, es quien lleva las relaciones con la comunidad. Ojo, no es el mismo, ¿cómo le preguntaba a alguien yo hace un ratito?
¿Sí es un qué? Digital Manager. Manager. Exactamente. Ajá, porque él lo que se encarga es el contenido. Mira el contenido que se va a subir, que sea el adecuado. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre el media, en el media manager o el media community manager, si lo quiere llamar, pero es el media manager con el community manager. No es lo mismo. Muchas personas confunden esas dos funciones. El media manager es el que está encargado de ver que la fotografía esté en correcto, que los videos estén correctos, que la página web no sea plana, que generemos un contenido que sea el que va orientado al segmento que queremos llegar y todo eso. Y el community manager es el que responde o el que interactúa rápida y efectivamente y adecuadamente y muchas mentes más con nuestros públicos, sobre todo dar respuesta a aquellos no buenos comentarios que cuelgan nuestra comunidad. Bueno, por ahora nos vamos a quedar aquí. Les Perdón, ruego. Sí, dale, dale, adelante, adelante. ¿Cómo funcionaría entonces el sales community? ¿Cómo se desarrollaría? El sales community. Digamos, alguien que le encantan las ventas o alguien que le gusta las redes sociales o que le gusta la parte digital, entonces tenga las habilidades y competencias para poder gestionar ventas. Lo que pasa es que cuando se contrata a alguien, por ejemplo, las empresas chicas, las pequeñas, los emprendimientos, dicen, voy a tener un community manager. Sí, pero ¿tendrás la capacidad como financiera para que tengas un community manager? ¿Y quién hace las ventas? ¿Quién hace las ventas? Ah, yo las hago. Pues sí, pero entonces te conviertes en un todólogo. Comprar, vendés, perseguís a tus clientes, ves que no se salga el agua, ves que hay que pagar los recibos, que hay que pagar. O sea, eso pues. Entonces, a ver, cuando estamos en una pequeña empresa, no necesariamente el tener un departamento comercial que está formado por ventas y mercadeo no quiere decir que yo voy a tener a un gerente, a un supervisor, a una fuerza de venta, porque todo solo para ellos va, es más, ni voy a ganar, porque lo poquito que logre tener se va a gastar en ellos. Entonces ahí funciona el community sales o sales community. Un community manager que tenga funciones o haga gestiones de venta, que le dé persecución a los vendedores y que en una etapa del día o en un momento del día se dedique. Bueno, yo en la universidad he tenido alumnos que me decían, mire, yo soy community manager. La primera vez que me dijo, y dije yo, pues sí, de repente salí arreado a contestar porque o chateando y toda la cosa, ¿verdad? Porque tenía que responder un mal algo que habían colgado ahí dentro de las, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente hacer un mix o un híbrido, esa es la palabra correcta, de un vendedor con un community manager, ¿verdad? Javier maneja las dos, Alberto también las maneja, aquí todos ustedes manejan las redes sociales y en mayor o menor cantidad, pero también venden. ¿Sí? Ese es un community sales o un community sales. ¿Algo más de preguntas? Ok, yo este contenido que acabo de lo voy a subir, la presentación, lo voy a subir al chat. Por favor, entrémosle al laboratorio, a 79 7931 9553, es mi número de teléfono, para que ustedes, si quieren hacer alguna consulta, repito, 79 31 9553. Lo voy a colgar en el chat también, ¿verdad? Por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿verdad? Que se les sea útil en sus emprendimientos, ¿ya? Ok, desde el 2016 a la fecha tendré como unas 70 empresas, 65, 70 empresas asesoradas entre grandes y pequeñas y microempresas. También he sido jurado de varias universidades, también de empresarios juveniles, que ahora es Junior Achievement, que llevan proyectos de asesoría, he asesorado tesis y varias cuestiones.
creo que algo de lo que he aprendido y que Dios me ha permitido tener puede ser útil para ustedes. ¿De acuerdo? Y no lo voy a cobrar. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Lamento no haber estado a la vista para ustedes, pero vamos a tratar de arreglarlo. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Lee. Que estén felices ustedes. Aprovechen esto. Gracias, y ahorita. Noche. Ok, excelente. Que estén gracias, bien. Gracias. Gusto gracias, haberlos gracias. Conocido y seguir gracias. Conociendo. Chao. Gracias. 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 Bueno, pues feliz noche. Chao. Feliz noche.